voy a compartir sorpresas solo de Mini Brand, ¡sí! Desde la serie 1 les traigo el estuche. También la serie 2. La serie 3. La número 4. Y la más reciente, la serie 5. Y las voy a abrir en ese mismo orden. Así que vamos a empezar con nuestro estuche. Este estuche dice que trae dos minis misteriosos adentro. Veamos qué nos sale. Aquí, este es nuestro papelito que enseña todos los minis que podemos meter en nuestro estuche. Y los dos que nos salieron, Skippy Peanut Butter. ¿Saben ustedes cómo se dice peanut butter en español? Y el segundo es Chicle Mentos. Estos son uno de mis favoritos. Me encantan estos. Ahora sigamos con la serie 2. Ojalá que me salga uno dorado en este video. Aquí está. La primera. Oh, este es bien grande. Este dice Maxwell House. Creo que es un café. Es un bote de café. ¿Se puede abrir? No. La segunda. Esta es salsa de tomate. Clásico, dice. Qué rica para hacer espagueti. La tercera, otra salsa. Esta es italiana, de la marca Kraft. La siguiente, otra salsa. Bullseye Barbecue Sauce. Barbacoa. Y la última es, creo que son tortillas o lascas de queso, no estoy tan seguro. Sigamos con la serie 3. Estaba bien duro. El primero es Crystal Light Caffeine. No sé qué es esto. Si ustedes saben, déjenme saber aquí en los comentarios. El siguiente, este es Shake and Bake. Pollo original. Nunca había visto este. El tercero, este es uno de mis favoritos, es Reese's Peanut Butter Cup. Este es un chocolate. El siguiente, oh, miren, lo trae adentro. Veamos qué es. Deli Fresh Oven Roasted, es jamón. Son lascas de jamón, a mí me encanta el jamón. Y el último de serie 3 es Crispy Cocoa Rice. Este es un cereal de chocolate. Casi como los Rice Krispies. Ahora con la serie 4. Aquí está nuestra bola azul. Primera. Esta es desodorante Ultra Max de la marca Arm & Hammer. La siguiente. Esta es algo de armar.
Aquí estamos. Nunca me ha gustado armar estos, pero quedan muy lindos. Este es un estante. El tercero. ¡Oh! ¡Un clásico! ¡Chicles bazooka! ¡Qué lindos! Y tiene algo adentro. Veamos si se puede abrir. No se puede abrir. ¡Oh! ¡Qué misterioso! ¡Tenemos dinero! Se me olvidó que la serie 4 tenía. Son billetes de $1. Y este es The Bomb Burrito. El burrito bomba. Oh no, debe ser picante. Oh, este lo he probado. Estos son uno de mis favoritos. Es el Icy Slush de limón. Qué rico. Oh, de fresa. Oh no, es de Fruit Punch. De fruta. Sí. Ahora con la serie 5. Estaba esperando por esta. Nuestra bola. Nuestras 5 bolsitas. La primera. ¿Qué va a ser? Es Campbell's Classic Tomato. Es sopa de tomate. A mí nunca me ha gustado eso. La segunda es una cajita de Minute Maid jugo de naranja original. Se ve tan rico. Muy refrescante. ¡Oh! Este también traía dinero. Casi se me escapa. Estos son billetes de Canadá. Es muy chiquito, pero ahí dice. Son billetes de 50. Vamos a ser ricos con todo el dinero que tenemos. Este es bien chiquito y esponjoso. ¿Qué es? Es potato chips. Son chips. Papas. Este también es un poco esponjoso. Es colored D highlighter. No sé qué es esto. Marcador, maquillaje. No sé. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Es rosado. Y el último es... ¡Oh! Este es uno de los momentos frisados. No lo puedo creer. ¡Wow! Es espagueti y alguien lo está sacando con un tenedor. ¡Qué rico se ve eso! Este es uno de los ultra raros. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Wow, amiguitos! ¡Tantos minis tan lindos! ¡Me encantaron todos! Pero mi favorito definitivamente va a ser el momento frisado de serie 5, el espagueti. ¿Cuál fue su favorito? Déjenme saber en los comentarios. Denle like y suscríbanse al canal, amiguitos. ¡Hasta la próxima!